El buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, con el rey de España Felipe VI a bordo, ha llegado este domingo al puerto de Cádiz tras completar la circunnavegación de la Tierra en homenaje al quinto centenario de la gesta que culminó en septiembre de 1522. En su recibimiento ha participado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha destacado el papel de Andalucía como punto estratégico a lo largo de la historia. Hoy es un día de mucha satisfacción y de mucho orgullo, ¿no? Porque el Juan Sebastián Elcano llega precisamente después de dar la vuelta al mundo, emulando esa gesta de Magallanes y Elcano. Y además lo hace con la presencia de su majestad el rey, que ya de manera casi permanente, afortunadamente, lo tenemos por tierras andaluzas, ¿no? Y quiero decir algo muy importante, ¿no? Lo primero, que Andalucía siempre ha sido punto de origen y destino, y eso es fundamental que rememoremos, nos acordemos, y que en gran parte de la historia de España está encajada, está, digamos, celebrada y está participada por los propios andaluces, ¿no? El presidente ha valorado que la tripulación del navío no ha abandonado prácticamente el buque durante los 10 meses que ha durado el trayecto para garantizar un espacio libre de COVID. Así, ha instado a los grupos políticos a seguir ese ejemplo de anteponer el interés general para combatir a la pandemia del coronavirus. Todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas de diferentes colores, tenemos que poner y centrar la atención en el gran objetivo que tenemos de recuperación, primero de la salud con las vacunas y segundo la recuperación y la reconstrucción de nuestra economía terriblemente dañada después de la crisis COVID. Desde la hazaña de Juan Sebastián Elcano, la segunda vuelta a la Tierra no llegó hasta 216 años después. Desde entonces se han ido sucediendo estos viajes para circunnavegar el globo en un total de 20 ocasiones.